Soy Arturo Núñez, trabajo como Technical Evangelist para Unity. Pues las actividades que estamos aquí como Unity haciendo en el Game Jam es apoyar a los chicos y chicas que están trabajando, si tienen dudas y que están utilizando el motor y se atoran con algo. Que las dudas que más salen de los equipos ha sido menos técnicas las pláticas y más como del estado de la industria. Pues el principal consejo que yo le daría a alguien que quiere hacer juegos es que bajen Unity, que vean los tutoriales y que empiecen a hacer algo, que empiecen a clonar un juego que ya existe y que vayan aprendiendo el proceso de cómo se hace un juego y ya después pues intentar innovar y demás, pero lo principal es como estar haciendo algo, constantemente estar haciendo algo. Es un momento para pasársela bien, ¿no? O sea, es una actividad muy lúdica, pero también me agrada mucho el hecho de que uno puede conocer más gente y crear conexiones, generar otro tipo de proyectos multimedia ya con las fortalezas de otras personas que se encuentran aquí en el lugar. Yo soy Natalia, es el equipo Broccoli y somos 10 personas. En cuanto nos dieron el tema, realmente nos pusimos todos a hacer lluvia de ideas juntos hasta que llegamos a una idea que nos gustó a todos. Y una vez que ya teníamos la idea fue cuando nos empezamos a concentrar más en cómo íbamos a hacer el juego y qué clase de juego iba a ser. Lo primero que pensamos probablemente fue lo que todo el mundo pensaría en términos de hogar, como qué es lo que conforma un hogar y todo eso, pero poco a poco empezamos a descender a un lugar muy, muy oscuro y entonces terminamos en donde estamos ahorita, que es básicamente la historia de un veterano de guerra que vuelve a su casa. Es básicamente uno de proteger tu base, tu casa, digamos, pero también tienes que encontrar objetos mientras defiendes la casa de un enemigo exterior. Somos un equipo muy grande, somos el doble de lo que recomiendan y en general la verdad creo que estamos trabajando muy bien, pero creo que el organizarnos para saber quién hace cada cosa y también tantas ideas diferentes, convertirlas en una. Yo estudio comunicación, entonces yo realmente lo que me he concentrado es en hacer la historia para el juego, pero pues, o sea, estoy viendo cómo trabajan todos también y entonces eso es muy interesante. Me enteré que esto existía hace como 2 semanas, pero creo que es bueno porque aprendes mucho y puedes poner como todas las habilidades de diferentes personas, puedes utilizarlas para crear algo. México hay mucho talento, ¿no? Y es importante porque eso impulsa todavía más a la industria a crecer, o sea, no, nos ayuda a trabajar, nos ayuda a poder organizarnos para saber cómo funciona el medio, o sea, yo creo que es una oportunidad muy grande para todos nosotros. Mi nombre es Rulo, pero todo el mundo me conoce como @rulótico, soy diseñador interactivo y pues tengo una empresa de desarrollo y lidero comunidades de diseñadores interactivos. Mis actividades dentro del Jam es básicamente mentorear, pasar a ver a los equipos, inspirar como mucha energía para que sigan produciendo ideas geniales y que se organicen. Yo empecé en las comunidades hace como 6, 7 años y pues en el mundo de tecnología yo creo que llevo aquí desde los 15 años. Entonces he producido muchos productos, tanto software, web, aplicaciones, juegos, para entender que pues el éxito de todo esto es que planees desde el principio, ¿no? Muy bien definido lo que tienes que hacer y cuánto te vas a tardar. A mí me impresiona muchísimo la evolución de cuánta gente hay. O sea, esto es grande, ¿no? Esto es importante, de gente que está desarrollando. Y no se basa en una tecnología, se basan en varios métodos interactivos. Eso es lo que más me sorprende. O sea, si no hubiera estos espacios, no habría un lugar donde experimentar, ¿no? Básicamente un sandbox para que puedas como regarla y decir, ah, mira, así no se hace, ¿no? De este tipo de ejercicios yo he visto empresas salir, proyectos salir, y entonces esto es un impulsor, ¿no? O sea, al final les vas a dejar una semilla de decir, mira, lo que logré en tantas horas, seguramente si salgo al mundo real puedo lograr más. Síguele dando todos los días hasta que lo logres. Pero si tienes un sueño, hazlo. Y si vas a empezar, todos los días haz algo por cumplirlo.